Gracias, y no lo digo de forma sarcástica, porque generalmente este tipo de deseos no tienen una mala intención por detrás. Antes yo hacía contenido en redes sociales sobre ateísmo y religiones y creencias de forma muy frecuente. Luego dejé de hacerlo y lo hacía de modo muy ocasional. Y lo que pasó hace un poco de tiempo atrás fue que hice precisamente un video diciendo que yo solía agradecer ese tipo de comentarios precisamente por lo que acabo de decir, porque tienen una buena intención detrás. Puede ser que uno que les recibe el comentario sea o no sea creyente, pero la persona que lo está dando tiene una buena intención al darle esos buenos deseos. Y lo expuse así, de modo muy simple, pero ahí empecé a recibir comentarios de una persona que me decía que las personas ateas no tenemos conciencia de lo que es el bien y el mal, y un montón de cosas sacando todo de contexto que no tenían demasiado que ver con lo que yo estaba diciendo. Sin embargo, estaba dando juicios de valor respecto a las personas ateas. Y fue ahí que yo recordé por qué antes hacía ese tipo de contenido con mucha más frecuencia y haciendo énfasis en algunas cosas. Y es porque yo, siendo no creyente y expresándolo, he recibido un montón de comentarios y de apreciaciones. Y no solamente por las redes sociales, de hecho, un compañero de la universidad me preguntó que fue cuando se enteró que yo era atea, porque lo expresé en algún momento. Entonces él me preguntó que si yo hacía brujería. Y una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Entonces por eso es que yo empecé a hacer cierto contenido en redes sociales, porque hay un montón de estigmas, de desinformación. Y puedo entender que el comentario tenga algo de sarcasmo, puede que no, pero ese tipo de comentarios para mí son bien recibidos. Así como no creyente que soy, son bien recibidos porque entiendo que hay una buena intención por detrás. En especial si es una persona cercana a la que me lo dice, o a pesar de no ser una persona cercana, me lo dice en un contexto en el cual no estamos hablando del tema o no estamos discutiendo, y simplemente es una charla cotidiana o un evento cotidiano, y esa persona me da bendiciones o cosas similares.